Restaurante el que tú vas con tu novio, que es que va a llevar a alguien. Ya no es mi novio. Oye, ¿y esa pinta? No, es que tengo una cita con unos inversionistas. Tienes una mancha horrible en la camisa, ve, toma, no, cámbiate. No, pero es que esa es la camisa más elegante que yo tengo y no te preocupes porque me tapo con la corbata la anchita. Ay, aquí. Dios mío. Fuerte, Germán. Sí, sí. Sin pena. Sí. Sandrita, hablas con Germán. Llamo por lo de mi cuenta de cobro. Ya vamos para 6 meses. ¿Es el colmo? ¿Pronto es cuándo? ¡Germán, fuerte! Mira, Sandra, yo completé mi trabajo hace más de 6 meses y ya vi el comercial al aire. No, 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 no. Si ustedes no me resuelven este problema, yo voy a ir al Ministerio de Trabajo y los voy a denunciar. Eso, amor, así es, así es. No, es que es el colmo. No, 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 es el colmo, de verdad. ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando? ¿Aló? ¿Aló? Sandrita, perdóname. Es que se me fue el audio. Ay, ayúdame con ese pago, ¿sí? Es que estoy necesitándolo. Bien, amor, bien. Así es que toca. Sí, será, ¿te pareció? No, estuvo muy fuerte. Como... No, 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 así toca con esa gente porque si no lo dejaron esperando por siempre. Sí, total. Es más, llámate Armadillo. Sí, antes de que yo me vaya. No, amor, ahorita no, yo... Germán, llama. Son las 8:15 y ya me está haciendo tarde. Ok, ok. Llamo. Nosotros necesitamos $60,000 antes de la ronda de inversionistas Ángel para cerrar el beta. ¿Y qué es eso del beta? La esposa del beta. El beta es una versión de prueba. La primera versión que se muestra a público de la plataforma. Nosotros necesitamos cerrar el beta para llegar a la cita con los inversionistas. A ver, cuando usted me dice necesitamos, ¿de quién me habla? ¿Cuántos socios son o qué? No, es que nosotros somos, pues, soy yo, solo yo. ¿Sí? Ah, o sea que no necesitan plata. Usted necesita en singular. Mire, revisemos la valoración. Yo estoy pidiendo $60,000 por el 10% de la compañía que vale $600,000. ¿Y usted sí cree que yo tengo $60,000 en este tiempo de crisis? ¿Cuánto tiene? A ver, Beto. ¿Usted ya pagó la deuda de la DIAN? Beto, ¿qué pasó con los impuestos? ¿Pagaste? Ya te los subí en el portal de la DIAN. Sí, el viernes los pago. ¡No! ¡Se vencen hoy! ¿Los pago hoy? Beto, acuérdate de pagar impuestos. Sí, el viernes. ¿Hoy pagaste los impuestos? Nosotros vamos a utilizar... Yo voy a utilizar... parte de esa inversión para pagar la deuda. Mire, revisemos la valoración. Yo le doy el 20% por $30,000. Y en la primera ronda de inversionistas, yo le devuelvo a usted su plata y usted se queda con el 20%. A ver, Betico, yo no entiendo nada de tecnología. Yo sé de panadería, que eso es lo mío. Tío, pero es que ese no es el problema. Yo le puedo explicar la tecnología, esto es un buen negocio, esto es serio. A ver, Betico, ¿cómo le explico, mijo? Mire, usted... es muy bueno para la programación, sí. Pero para los negocios, mijo, sabe como muy poco. Esta es una buena idea, pero es que está lejos de ser un negocio. ¿Mm? Idea. Ahí tiene una mancha en la camisa. Germán. ¡Sí! ¿Me ayudas con la puerta, porfa? ¿Hola? Hola. ¿Busco a Rebeca? Claro, sigue. Gracias.
Bueno, aquí te traje lo que faltaba. Esperanza, qué pena. ¿Será que me puedes ayudar, porfa, moviéndolas un poquito? Cuidado. Uy. Gracias. Bueno, yo creo que con eso es suficiente, pero si hace falta te puedo conseguir más. ¿Cómo así? ¿Tienes más recibos o no? Digamos que sí. Sí. Bueno, tengo que correr. Me avisas cuando esté listo el reporte. Gracias, Rebeca. Chao. Chao. Oye, ¿y esto es normal? ¿Qué? Pues llevar la contabilidad en bolsas. Digamos que hay gente muy desorganizada y a mí me contratan para arreglarles el chiquero. No inspira mucha confianza, ¿no? Pues a ver, si este es el precio que tengo que pagar para tener un trabajo estable, que así sea. Llevaba meses buscando un trabajo de tiempo completo. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen una tienda de mascotas. ¿Y no tienen oficinas? Ay, Germán, ya nadie tiene oficinas, por Dios. Oye, ¿me puedes alcanzar las bolsas, por favor? Claro. Uy, uy, qué asco, Germán. Gas. Qué asco. Ve, lávate. Ay, ay, Germán, Germán, no. Vicky, uno está mal. Sí, te entiendo, te entiendo, Camilo, pero a ver, mira, dame un día más, por favor. De aquí a que consigan un fotógrafo, tome la foto, la retoque. ¿Cuánto tiempo crees que es eso? Tú has hecho cámara, ¿cierto? No, en una película. Ay, Laurita, cámara es cámara. Vamos, agárrala y arranquemos a grabar. No me parece justo porque yo llevo trabajando con ustedes mucho tiempo. ¡Acción! ¡Corta! 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 ¿Cómo así? ¿Qué estás haciendo, Laura? ¿Qué estás haciendo? Permiso, permiso. No podíamos esperarte toda la vida. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto te he hecho esperar? Ay, Juancho, me quedé dormida. Ay, qué pena, ¿no te imaginas? ¡Mapi! ¡Ya voy! ¡Dame un segundo! Uy, no, el trancón está horrible. Perdón, no vuelva a pasar. Laura, quítate, por favor. ¡Listo, chicos! Primera posición, por favor. ¿Qué? ¿Ya vas a acabar? No, me demoró. Todavía me hacen falta varias páginas. ¿Qué? ¡Ay, Betico! Betico, mi amor, ¿qué quieres? ¿Te puedo dar mi pitch? Es que necesito ensayar para una reunión con los inversionistas. ¿Eso no pasó esta mañana? No, eso salió mal. Ah, por la mancha en la camisa, ¿viste? ¿Te demoras? Todavía me falta un montón y no creo que alcance a entregarlo antes de las 11. Esto no se ve bien y necesito entender. ¿Tú sigues siendo mi contadora o tú ya no tienes tiempo para los frilos? Beto, fresco, en serio, yo no te voy a dejar tirado y mucho menos con el lío de la Dian. Sí, sí, sí. Papi, ¿me puedes hacer un favor? Ay, por lo menos déjame llegar. No. Necesitamos $60,000 por el 10% de las acciones a una valoración de $600,000. ¿Necesitamos o necesito? Necesitamos, es más pro. ¿Y por qué en dólares, Beto? Porque es que esos fondos operan de esa manera. ¿Cómo así? O sea, ¿te dan $60,000 así sin más mayor problema? Sí, no, eso no es nada para la primera ronda. ¿Cuántas rondas son? Pues imagínate que Rappi tuvo como 5 o 6 rondas. Son unos inversionistas que les llaman ángeles y a ellos les gusta invertir en negocios que están empezando. Uno les pide poquito y refuerza su negocio y en las siguientes rondas va pidiendo más y más y más. ¿Y qué falta para que te den la plata? No, pues terminar el beta y que el discurso quede perfecto. ¿Y tú sí crees que alcanzas, Beto? Pues la verdad es que a mí me falta terminar el diseño. Fresco que yo puyo a Germán. ¿Será que a ti no te gustaría meter plata en un negocio que va a ser competencia maravillosa? Ay, Beto, tú eres... Beto, ¿le puedo mostrar algo? Mapi, no sabía que habías llegado. Ay, mi amor, sí, perdón. Es que nos pusimos a hablar y se me olvidó que existías. Perdón. No, pues están muy ocupados. Yo puedo volver más tarde.
¿Sabes qué? Sí, danos media hora. Es que hay que pulir este discurso y está muy flojo. Sí. Dejo medio cerrado. Bueno, hermano, puede ser entreabierto, está bien. Gracias, hermano. Y entonces, ¿por qué va a ser? No, en serio, pueden meter una plata ahí. Ojalá pudiera. Ay, amor, es que nos quedamos hablando y se me olvidó por completo que existías. Rebeca, Mapi y Beto siempre han sido tan amigos. Los mejores. De hecho, yo a veces creo que lo quiero más a él que a mí. ¿Te pasa algo? Un idiota que me quiere robar a un cliente. Pues no te dejes. Hay gente que no respeta lo de otros, pero tú tienes que pelear por tus cosas. ¿O cómo crees que conseguí este trabajo? Tienes razón. Voy a pelear, sí. Voy a defender lo que es mío. Exactamente. A pelear, a defender tus cosas, eso sí, en lo posible, en otro lado. Entiendo. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Esta empresa no tiene plata en la caja ni para pagar los sueldos. ¿No crees que estás dando la pelea equivocada? Como puedes ver, este mes no tenemos plata ni para las retenciones, ni para pagar sueldos y mucho menos para proveedores. Ah, no te preocupes que plata sí hay, solo que no está ahí. Ok, ¿y en dónde está? En una caja menor. ¿Y cuánto tiene la caja? Suficiente. Ay, Esperanza, mira, discúlpame, pero yo necesito saber cuánto para poder meterlo en la contabilidad. Uy, pero es que si metemos esa plata ahí nos empiezan a cobrar impuestos. Tú sabes que uno tiene que ser creativo con la contabilidad. Si metemos todo, nos quitan todo. Rebeca, yo necesito una persona que sea creativa y flexible. Entonces, cuéntame de una vez si tú eres esa persona. Yo se lo prometo que no lo vuelvo a hacer. Mira, ya te quedó eso. Este es el movimiento que necesito captar. Vamos. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Mapi. Llegaste tarde otra vez. Son las 8 y 5. Exacto. Las 8 y 5. Y las 8 y 5 no son las 8, Mapi. ¿Qué hacemos? ¿Ah? O llegas tarde, o pides permiso, o te tienes que ir. Dime qué hacemos y lo hacemos, pero dime. Juancho, son 5 minutos. Vamos a calmarnos, por favor, deja el show. ¿Deja el show? O sea, tú. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Por el bienestar de esta película, lo mejor es que a partir de ese momento continuemos sin tu ayuda. ¿Tú me estás echando? Juancho, tú me estás echando de mi propia película. ¿A ti se te olvida quién montó toda esta producción? ¡Fui yo! Yo sé. Yo sé y te lo agradezco infinitamente, pero por el bienestar de esta producción, precisamente, tenemos que seguir adelante así, sin tu ayuda. Juancho. Vamos. Juancho, no me hagas esto. ¡Juancho! ¡Juancho! Beto, ¿te puedo molestar 5 minutos? Arre, estoy colgado con el beta. Es importante. ¿Tú me puedes adelantar el pago del próximo mes? Sí, claro. ¿Pero qué pasó? Que la rata de Esperanza solamente me quería para ayudarle a evadir impuestos. Y yo de verdad no pienso arriesgar mi tarjeta profesional por nadie. Lo siento mucho, re. De vuelta al mundo del frilo. Pero no es tan grave, ya te transfiero. ¿Qué pasó? Me embargaron la cuenta. ¿La Dian? ¿La Dian? No. ¿Mapi? ¿Mapi? ¿Qué pasó? ¿Mapi?
¿Qué pasó? ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasó? Me echaron. Y de mi propia película, ¿pueden creerlo? ¿Cuántas veces tuviste que llegar tarde para que te echaran? Germán, llama. Son las 8:15 y ya me está haciendo tarde. ¡Se me hizo tarde! ¡Ay, sí! ¡Sí, se me hizo tarde! ¡Se me hizo tarde! Ay, Rebeca, pero yo soy la productora. Yo soy la productora. ¿Qué importa si llegué tarde 1 o 10 veces? Él no puede echarme. No hay derecho, amor. Él no te puede echar de tu propia película. ¡Tú eres la productora! Pues yo creo que el tipo está exagerando, pero tú sí deberías pedirle disculpas por las llegadas tarde. Sí, Mapi, tú tienes que buscarlo, hablar con él y pedirle disculpas. Seguro se le pasa. Sí, seguro que sí. Bueno, ¿cuál es la maricada acá? ¿Cuál es el cuentico que se traen ustedes dos? ¿La quieres robar en mis narices? ¿Qué te pasa, Germán? Germán, todos somos amigos acá. Amigo el ratón del queso. Yo no tengo problema en pelear por lo que es mío. No, Germán. Vale, ¿cómo es la vaina? Germán. Germán, yo usted lo considero un amigo. Yo sería incapaz de hacer una cosa así, hermano. De verdad, yo deseo que usted le vaya muy bien en la vida, que vivan muchos años felices, juntos. Y de verdad, hermano, que usted tenga éxito con sus muñequitos. ¿Novela? ¡Gráfica! ¡No! Se volvió loco. El tipo estaba como un loco. ¿O será que yo la embarré? La culpa es mía. ¿Tuya por qué? Pues por tarada, por ponerme a dar consejos. ¿O sea que tú le aconsejaste que me diera la jeta? Ay, ay, Beto, Beto, por Dios, ¿cómo se te ocurre? No puedo creer que pensaras que te había puesto los cachos con Beto, Germán. ¡Con Beto! ¡Es mi hermanito! ¿Y te vas a largar así sin decir nada, Germán? ¿A dónde te vas a esta hora, Germán? A cualquier parte. Donde no haya hecho el ridículo con todo el mundo. No, no, Germán. No, no, no. No, te quedas, te calmas y lo hablamos, Germán. Y te va a tocar planchar todo eso porque mira cómo lo dejaste arrugadito. Ya estaba arrugado. Oye. Pelear da hambre, ¿no? ¿Quieres algo de comer? No tengo hambre. No seas mentiroso que te está sonando la panza. No tengo hambre. ¿Nadie hizo mercado? Se me olvidó hacerlo. Yo no tengo plata. ¿Compramos algo? ¿Tienes plata? No. No hay más. ¡Corte, corte, corte, corte! Mapi, ¿qué haces? Mirando. Ven. ¡Ay! ¡Juancho, eso está horrible! Ese encuadre está feísimo. Dile a Laura que le meta cariñito. ¿Qué estás haciendo acá? Vine a disculparme. ¿Ah, sí? Pero eso no tiene mucho tono de disculpa. Perdón, ¿sí? Perdóname. Sé que he llegado tarde muchísimas veces, pero estoy haciendo mil cosas, Juancho. Estoy sin un peso, mi novio también. No puedo dejar de hacer frilos. No puedo. Aquí nadie está ganando plata. Todos estamos por amor al proyecto. Mira, está bien. Acepto, entiendo que no me quieras de vuelta. Ok, pero eso no está bonito. En serio, por favor, contrata a un director de fotografía para que todo mi esfuerzo haya valido la pena. Hagamos una cosa. Vuelve a la fotografía, pero deja la producción. Tú no sirves como productora, Mapi. Ay. No nos digamos mentiras. A ti lo que te gusta es la fotografía. La producción podemos dejársela a Laura. Ella no tiene ni idea de foto. Y tú sí. Pero necesito que llegues a tiempo. Te lo prometo, te lo prometo. Te amo. Laurita, mi amor, mi vida. Te acaban de ascender a productora general. ¡Qué emoción! Chicos, vamos a primera posición, por favor.
Rebeca. ¿Qué pasó? ¿Te puedo dar mi pitch de inversionista? Ay, Betico, hoy te salía. Ay, por favor. Por favor. Es importante. A ver, ¿cuándo tienes la presentación? No, eso se cayó. Con el embargo de la cuenta no pude cerrar el beta. Pero, ¿y entonces para qué quieres ensayar? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No, está bien, está bien, está bien, está bien. A ver. Ok. Mi producto no tiene nombre. No, Beto, qué mal comienzo. Déjame terminar. Mi producto no tiene nombre porque yo soy muy malo para poner nombres. Yo soy muy malo para la contabilidad, para la administración. Alberto, espérate, pero es que tú no le puedes decir, es un inversionista. Déjame terminar. Ok. El producto en el que yo estoy trabajando es una muy buena idea, pero lo que yo necesito es que sea un muy buen negocio. Y eso yo no lo puedo hacer solo, para eso necesito inversionistas. Hay formas de invertir en una compañía. Se puede invertir dinero, pero también se puede invertir trabajo. Lo que yo necesito es un socio fundador que trabaje conmigo para sacar esto adelante. Y esa persona eres tú. Mira, yo sé que la compañía no tiene una valoración de $600,000, pero yo te prometo, yo te juro que va a costar mucho más. Tú hace meses estás buscando una compañía, una empresa que te dé un trabajo estable. ¿Por qué no hacer una empresa conmigo? 50-50, socios al mismo nivel. Ay, Beto, lo que pasa es que yo soy contadora. Yo no sé nada de finanzas, administración, mercadeo y mucho menos de programación. Sí, pero eres dinámica, organizada. Tú eres una guerrera. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tienes que perder? ¿No estás cansada de estar todo el tiempo buscando clientes? ¿No estás mamada de ser freelance? Me voy. Beto, antes de irme quería pedirle disculpas. Me metí un video en la cabeza y terminé cagándola con las personas que más me han ayudado estos meses que he estado sin plata, que son ustedes. Ya terminé el diseño de la aplicación. Se la envié a su correo. Ah, y me entraron unos pagos de algunos freelos que he hecho. Muy bien. Entonces, calculé lo que debía haber pagado de arriendo, servicios, mercado y administración. Wow, ¿en serio? No, esto es demasiado. Envíenme los datos de la cuenta donde debo consignar y por favor, díganle a Mapi que la llamo luego. Freelos Market. Freelosmarket.com. Ese va a ser el nombre de la plataforma. Germán, ven para acá, tú no te vas. No, 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 es que tengo un taxi esperándome allá afuera. Cancélalo. Si te dejo ir, Mapi no me vuelve a hablar. Beto, tú necesitas inversionistas. Necesitas gente que pueda invertir su tiempo o su plata o las dos cosas, ¿cierto? Sí. Muy bien. Esto nos alcanza para cubrir la sanción de la DIAN y para alguna que otra cosa más, pero no nos alcanza para terminar el beta, ¿o sí? No, no, para nada. Perfecto. ¡Necesitamos más manos! Germán, Beto, Beto, te presento a tu nuevo socio. Dense la mano, perdónense. Muy... Ah. No, 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 no. Germán, ¿tú te quieres reivindicar con Beto? Con el tipo que te ayudó cuando estabas en la mala, en la inmunda, en la asquerosa, el tipo que te pagó el mercado, el que se opuso a que yo misma te sacara de esta casa, ¿o no? ¡Súper! Bienvenido a freelosmarket.com. Rebe, ¿tú estás segura? 40 para ti, que te encargas del producto. 40 para mí, que me encargo de la administración. Tú vas a tener el 10. No me hagas esa cara, es un muy buen porcentaje. Y te vas a encargar del diseño. No solo del beta. De las comunicaciones y del marketing también, ¿ok? ¿Y el 10%? Pues, para Mapi, ¿no? Ay, ay, no, no la vamos a dejar por fuera. No sé, Mapi nos puede ayudar con las fotos, que finalmente es lo que viene haciendo, ¿o no? Beto, pero... ¿usted está seguro que quiere ser mi socio? Vea, Germán, usted no es el primer novio celoso que trata de romperme la nariz. Pero sí es el primer novio que me cae bien. Y yo también necesito socios. Ay, no.
¿Cómo te fue? Bueno, ya no soy la productora, soy la directora de fotografía. ¿Y tú? Bueno, me entró un pago. Y ahora somos socios de Beto y Rebeca. Era la única forma de que Beto me perdonara. Creo que es un poco masoquista. La cagué horrible. Yo te amo. Lo sabes, ¿cierto? Yo no necesito el típico macho posesivo de canción de reggaetón, Germán. Tranqui, bebé. Esa pose de macho no me queda. Ven aquí. ¿Qué, no te vas a pijamar? No, un ratito así. Dios mío, ¿cómo me quedo?